lleva todo, todo, todo lo que no es de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor. La que tiene su Biblia, ábrala. Amén. Léala, para que vaya comiendo mejor. Bendito sea el Señor. Los Salmos 23. Bendito sea su nombre, Señor. Imagínense cómo el Señor hace las cosas. Bendito Dios las bendiga, Dios las guarde, mi querida hermana. El Señor las proteja. Amén. Y el Señor firme y adelante me ha dicho a mí. Sí, y a usted Señor. También se Amén. Lo dice. Sí, Señor. Santo su nombre, bendito Señor. Sea su nombre Amén, para siempre. Señor. Aleluya. Amén. Las aleluya, las glorias a Dios Amén. Son para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, y vamos Amén. A dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor. Si era pasado primero, era tomado en este lugar, Amén. Irá nuestra mente y nuestros labios sí, y nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a darle lectura a mis hermanos queridos. Amén, Señor. Yo, bueno, como siempre lo he dicho y he tenido confianza en Dios Amén. Y en el pueblo de Dios. Sí, Señor. Yo no he ido a un seminario. Ayúdala, no he ido a un colegio de acá en la tierra. Bendito Dios. No sé escribir. Ayúdese, si usted me manda Señor. Una carta por mano escrita, no se la voy a poder leer. Ayude su hija, Señor. Bendito el Señor Dios. Me enseñó aquí a juntar las letras. Bendito pero Dios. Soy tan feliz, hermana. Bendito me siento una Dios. Gran profesional. Amén. Así me es, siento Señor. Una mujer que fue a la universidad. Ayúdese, sí, a esta universidad Gloria que Dios lo invita. A todo aquel que Señor. No sabe, bendito hágase Dios. Como que sabe. Amén. Y el que no sabe, amén, Dios amén. Lo ayude. Amén, bendito amén, Dios. Señor. Vamos a pasar a la palabra Así del es, Señor. Señor. Y el que no tiene Biblia, clame al Señor. Bendito y mi hermana nuevita, Señor. Mi hermano nuevito, hija, diga usted, Señor. Pero ¿cómo ella va a leer si no sabe leer? Ayude su hija, Señor. Porque el Padre lo ha enseñado. Amén. Así es, Dios Señor. Lo bendiga. Amén. Bendito Dios. Dice la palabra Ayude del su Señor. Hija, Señor. Bendito Dios. Jehová. En mi pastor. Amén. Abrácelo, abrácelo. Amén, amén. Levante Dios. Los brazos al cielo. Así es, Señor. Mi pastor. Amén. Sí, bendito Señor. El Rey de Reyes. Amén. Sí, y Señor. Dice, ayúdeme, y nada, Señor. Y nada me faltará. Amén. Así es, Señor. Bendito Dios. En lugares delicado, pasto me hará descansar. Amén. Y de tus manos lindos. Sí, y dice, y junto agua de reposo me pastoreará. Bendito qué lindo, Dios, hermano. Mire por amén. Fe usted un amén. Valle. Sí, vea por fe una laguna grande amén, amén, y al ladito Señor, pasto amén. Verde. Sí, lo sumergimos Señor. En el agüita y Ay, si tenemos apetito, hija, salimos Señor. De la agüita y vamos a comer pastito. Bendito porque Dios. Está allí. Así es, Señor. Bendito el Señor. Viene y dice, lectura, junto Señor. A aguas de reposo me pastoreará. Sí, amén. Confortará mi alma. Sí, Señor. Me guiará por senda de justicia, sí, por amor Dios. De su amén, nombre. Amén, aunque Señor. Ande en valle de sombra, sí, de muerte, no temeré, no amén. Tema mi hermano lindo. Amén, no amén. Temamos por amén. Este valle de sombra que estamos pasando sí, y de muerte. Bendito porque Dios. Dice, no temeré amén. Más mal alguno porque sí, tú... Señor. Estará conmigo amén. Y con usted también. Amén, amén, Señor. Conmigo. Amén, tú, vara, y tú, callado, me infundirán amén, aliento. Amén. Dereza mesa delante de mí, sí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza amén. Con aceite. Sí, mi copa está rebosando. Amén, amén, ciertamente sí, el bien y la misericordia sí, me amén, servirán amén. Todos los días de mi vida. Sí, y señor. En la casa de Jehová moraré. Largos días, gloria bendito al Rey que vive para siempre. Amén. Padre nuestro que estás amén, en los cielos sí, y estás en la tierra y en todo amén, lugar. Amén, te doy gracias, Maestro, sí, por este mensaje amén, precioso, maravilloso, sí, señor, que primeramente me habla sí, a mí sí,
Y de ahí va el alimento para todo el que la quiera recibirla y se lo quiera servir. Sea usted Espíritu Santo quien exhorte. Sea usted Espíritu Santo quien llene esos cántaros vacíos. Sea usted Espíritu Santo quien realmente sane las heridas del alma. De los que están escuchando, de las hermanas que están escuchando la palabra de usted, Señor. Porque esta palabra no es de nosotros, sino que viene de lo alto cielo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Qué lindo es el amor del Padre. Que el Padre nunca se olvida de los hijos. Bendito sea el Señor. Querido hermano, ¿cómo podremos dejar y abandonar a este Padre así nomás? No, mi Señor. Pero hay muchos que no hacen. ¿Sabía usted? Muchos hijos ingratos, hija ingrata, que no dejan. Y se olvidan. Pero el Padre, nunca, querida hermana, querido hermano, se va a olvidar. Gloria al Rey, aleluya. Gloria al Rey que vive, mi hermano. Aunque me dejaré padre, me dejaré madre, amigo, pariente, con todo eso nuestro Dios lo recoge. Así lo dice esta ollita. Bendito sea el Señor. Y dice que Jehová es mi pastor. Para usted, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo para usted? Bendito Dios. Jehová es mi pastor. Y dice, y nada me faltará. Sí, Señor, amén. Y yo sé que nuestro Padre que está en los cielos nunca va a dejar sin comida a sus hijos. Sí, Señor. Pero tampoco le obliga. Lo deja libre agredido. Amén, Señor. Y el que tiene hambre, se alimenta. Y el que no quiere comer, no come. Bendito sea el Rey de Reyes. Mire, dice, en lugares delicados, pasto me hará descansar. Qué lindo, mi hermana. Qué lindo, hermana querida. Qué lindo, hermano querido. Que dice que en lugares, Él lo hará descansar. ¿Y cuándo? Cuando estamos cansados, estamos agobiados, ya parece que queremos tirar la toalla, ¿cierto? Por tanto, sin sabores que esta vida, hermano, y el otro que no duerme, pero hace dormir, lo agobia. Pero ahí Él está, los tiene, dice, un agua cristalina, y hay pastito donde podamos reposar, descansar. Oh, Rey de gloria, aleluya. Qué grande es el amor del Padre. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Cuando usted ha estado, hermano, en dolores de angustia, de dolor, de aflicción, no ha llegado un pariente, no ha llegado un hermano, no ha llegado una hermana, no ha llegado nadie al lado suyo. ¿Quién cree que lo fortalece? Hermana querida, ¿quién piensa usted que está a su lado? Ayúdalo, Señor, bendito Dios. ¿Usted se siente solo, se siente triste, se siente abandonado? Ayúdese, no, no, hermana querida, hermano querido, nunca estamos solos. Porque del día que los trajo de ese mundo de pecado, de inmundicia, de inmoralidad, dice que sacó esas ropas viles y los puso unas ropas reales. Señor. Y yo sé que a usted se la ha puesto, mi hermana querida. Cuando uno lo acepta en su corazón como su único salvador personal. Cuando uno ora y le dice, Padre, te entrego mi vida. Padre, aquí estoy. Tómame y recíbeme como una hija legítima, porque no quiero ser adoptiva, porque los hijos adoptivos sufren. Pero los hijos legítimos tienen todo, todo lo del padre y de la madre. Sí, Señor, ayude a su hija, Señor. Qué grande es el amor del Padre. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. Y Él los conforta con mi hermana. Gloria a Dios. A mí me ha confortado en este proceso un año, un mes, una semana, sabe que me ha confortado mi padre, bendito sea, y me acaricia, y me dice, hija,
Ayúdalos. Paciencia, porque yo estoy contigo y con los tuyos y estoy allá. Amén, gloria a Dios. Y con todos. Sí, Señor, amén. ¿Cómo mi hermana yo podría haberme negado a esta invitación tan linda? Amén, Señor. Bendito Dios. No porque sea la mejor. Quizás en mí hay más pecado que en usted. Ayude a su hija, Señor. Pero mi padre me invitó. Amén. Bendito y dice, Señor, confortará mi arma, la suya también la confortará. Amén, gloria a Dios. Me guiará por senda de justicia, sí, por sí, amor sí. de su nombre. ¿Podremos negarle? Bendito Dios. ¿Podremos decir, no, a mí no me escucha Dios, ya de mí se olvidó? No, mi hermano. El ser humano mal agradecido, mal agradecida, se olvida. Pero Él siempre lo espera, hermano, con los brazos abiertos, hermana querida. Si tú estás quizás no caminando, hermana querida, un día sentiste el gozo, la presencia, tuviste allí en ese valle. Y allí estaba Él. Allí su mano de poder, de misericordia, te estaba guardando, cobijando. Como la gallina cubre a sus polluelos bajo de sus alas para que no venga el triunfo y se la lleve. Amén, así es, así los cuida el Padre a nosotros. Gloria a Dios. Pero cuando, los dejamos por mi hermana, así es, cuando amén. Los dejamos que Él los quiera y amén. Que nosotros le honremos, sí, nosotros lo abracemos de Él, amén, Señor, entonces nos protege. Y nada lo faltará. Santo. Hermano, nada te faltará. Amén, así es, Señor. No hay justo. No hay justa, desamparada, ni tu simiente que tenga que mendigar el pan, lo dice la palabra. Y mira qué lindo lo que nos dice el Señor aquí. Dice, aunque ande en el valle, estamos viviendo en un valle de sombra, sí, de sombra y de muerte. Y podemos ver, hermanos queridos, cómo la muerte ha rondeado, hermana, así es, sobre muchos amén. Países. Así es, Señor. Sí, Señor. Sobre muchos países amén. La muerte, hermano, amén, Señor. Se ha llevado sí, alma Señor. Sin amén. Misericordia. Amén, amén, Señor. Bendito Dios. El que anda en valle de sombra y de muerte, sí, se queda ahí. Sí, amén. Y el que clama, sí, Él sí, lo guarda. Amén. El que confía, amén. Él lo protege. Amén, amén, Señor. Bendito. Y ni un cabello de nuestra cabeza sí, Señor. Perecerá. Amén. Y dice, no temeré sí, mal Señor. Alguno, porque tú ayude, estarás Dios, Señor, conmigo. Amén. Y si Él está con nosotros, hermanas queridas, ¿de qué podemos temer? Bendito Dios. Si usted, mi hermano querido, Dios está con usted, ¿de qué sí, puede Señor. Temer? Nosotros siendo malos, pecadores, imperfectos, salimos a darle buena dádiva a nuestros hijos. Amén. Los protegimos, ¿cierto? Los cuidamos. Bendito Dios. Les damos alimento. Si están enfermitos, vamos al médico. Santo. Los llevamos porque no queremos que ellos perezcan. ¿Y cuánto más mi Padre? Bendito sea su nombre. Si somos creación de mi hermana, mi hermano, pero somos muy mal agradecidos. Dios tenga misericordia y dice, estará conmigo y con usted también. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El poder del Espíritu Santo es una vara que lo fortalece y lo infunde aliento. María, avanza. María, sigue adelante. Rosa, Juana, Pedro, quién sé yo. Eso lo dice. Así es, amén. Y yo te tomaré. Y no te soltaré. Amén. Santo. Si Él los Señor. Toma, mi hermana querida, sí, sabe usted de que no podemos soltar. Amén. Pero si yo me tomo, me puedo soltar. Amén. Pero si Él amén, me toma, Señor. No me va a dejar sí, que me suelte. Señor, así amén. Es, amén. Qué lindo este Padre amén, celestial. Y dice, Señor. Adereza mesa delante amén, de mí, Señor. En presencia de mí, angustiadores. Hermano, si tuviéramos el don de vista espiritual, amén. Veríamos cómo, hermana, las legiones de demonios sí, andan para destruirlo. Así es. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Santo sea. Porque no estamos luchando contra sangre ni carne, sino contra legiones de demonios, de potestades que andan en el aire. No las veímos,
pero lo sentimos. Amén. Ay, que me duele la cabeza. Ay, que me duele una muela. Ay, que me duele un brazo. Ay, que me duelen las piernas. Ay, que no puedo, no puedo, no quiero ir hoy día. ¿Quién cree usted que está haciéndole la guerra, mi hermana? Hermano querido, ¿quién cree que está allí luchando para que usted no sea un agradecido de parte del Padre? Bendito sea el Señor. Y mire y dice, adereza mesa delante de mí, en presencia de mí, angustiadores. Bendito sea su nombre. Y cuando la persona está angustiada, ¿quién está con usted? ¿Quién está conmigo? ¿Será el vecino? Bendito Dios. ¿Será el de allá? ¿Será el de acá? Él está esperando que yo doble la rodilla y le diga, Padre, ayúdame a pasar este proceso. Bendito sea su nombre. Ayúdame a pasar este vaso. Amén. Te entrego esta carga, Padre, porque yo no la puedo llevarla. Así es, Señor. Y usted me dice, venir tal como estéis, usted no echa a nadie afuera, trae tu carga y él te la llevará. Amén. Bendito sea el Señor. Y dice, unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hermanos, una oración. Lo enseño hoy día. ¿Cómo tenemos que orar al Padre? Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice el título. Si nosotros confiamos, nosotros creemos, nada nos va a faltar, mi hermano. Bendito sea el Señor. Y dice, mi copa. Ciertamente el bien y la misericordia me servirán todos los días de mi vida. Amén. ¿De quién la misericordia viene? ¿Del vecino, del pariente? De allá de los cielos. De allá, mi hermana, viene la misericordia y lo fortalece, lo levanta y lo ayuda y lo da fuerza. Cuando el enemigo viene a la mente y los quiere, hermano, reventarlos, allí está la misericordia de Dios. Allí está, hermano, Dios ungiéndolo con ese aceite, nuestra cabeza. Amén, Señor. Pero cuando somos agradecidos, cuando le respetamos, cuando cantamos, oramos, cuando realmente, hermana, no hay ni odio ni represión aquí en nuestros corazones, Él habita. Pero si hay odio, hay encono, hay murmuración, hay contienda, hay soberbia, no hay perdón, está habitando el otro. Amén. Así es, y este Espíritu Santo, Rey de Gloria, es tan prudente. Gloria a Dios. Que Él llega, mira que está ocupado ese lugar y se retira. Pero cuando está el amor, la paz, la comunión, el perdón, hermano, dice que eres de entra. Amén, y allí cuando nosotros los gozamos porque era de entrado nuestra vida. Amén, y allí los pastorea, allí los cuida, allí los protege para que no venga el león y los tenga que destruirlo. Pero muchos se dejan que el león los destruya. Qué triste, mi hermano. Más vale no haberle conocido. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me servirán todos los días de mi vida, de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por un día, por un mes, por mientras pase el problema, por mientras pasa la tempestad. No. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, hasta cuando este soplo de vida que está aquí adentro, tenga que salir y descender a la presencia del Padre. Y ahí Él nos va a decir, mira, en lo poco fuiste fiel. Bendito Dios. Sobre mucho te pondré. Así es. Entra al gozo de tu Señor, que está preparado de la creación de este siglo. Amén. Qué lindo, mi hermana. Cómo me alegra mi alma, mi Señor. Amén, Señor, bendito Dios. Bendito Dios. Y eso tiene que decir usted, gracias, Padre. Amén, amén. Porque desde ahora voy a orar y voy a decir, Jehová es mi pastor. Amén. Y nada me faltará. Bendito Dios. Y aunque ande en el valle de sombra de muerte, Señor, no tenga miedo, porque allí sus ángeles están a su alrededor, amén, guardando y librándolo. Gloria a Dios. Podemos ver que cuánta familia muy triste, hermana, angustiada, dolorosa, porque ha venido la muerte y bendito se ha llevado un ser querido. Así es, Señor. Y dice que el que muere en Cristo
será, dice, una nueva criatura. Amén. Y va ese día final, dice que se levantará de esa tumba fría en victoria. Amén, Señor. Y el que muere en pecado, Dios tenga piedad y misericordia. Así es, amén. Dios lo ayude a usted, mi hermana. No deje a este Salvador, a este Padre. No lo deje. Hermana, usted ya es responsable. Amén. Del momento que oímos la palabra del Señor, somos responsables. Amén. ¿Sí o no, mi hermano? Avanza, hermano. Que no te la niegue, que no te la gane. Amén, Señor. El león. Ayude a su hija. Que no te la gane, mi hermana. Ayúdala. Abrázate. Así es. De Jehová. Así es. Y Él te va a dar vida y vida en abundancia. Amén, sí, Señor. Y todo lo que el enemigo, hermana, tire sobre ti, tú lo vas a recibir con gozo. Amén, Señor. Amén. Y da gracias a Dios. Sí, Señor. Cada mañana. Aunque esté pasando lo que esté pasando, sí, dígale, Padre, entra en mi corazón. Gloria quiero recibirte en mi corazón como mi Salvador personal. Amén, amén, Señor. Me han contado, he oído, pero yo no te he sentido. Amén. Y ahora yo quiero sentirte. Bendito me Dios, entrego Señor. En tus manos como amén. Una hija. Amén, inscribe mi nombre amén. En el libro de la vida. Así es, Señor. Dios me amén. Las bendiga. Amén. Querida hermana, amén. Querido hermano, amén, jovencito, amén. Anciano, es, entrega Señor. La vida a Cristo. Ayúdame, si Él viene Señor. Por tu vida, gloria al Rey. Bendito Dios. Dios te bendiga. Esta amén. Es la palabra. Bendito sea su nombre, Señor. Santo sea su nombre, recíbala, Señor. Amén. Y guárdela. Sí, Señor. Como la joya más preciosa. Amén. Y dice que nada lo faltará. Amén, Señor. Y el hermano, la hermana que dice que le ha faltado, algo está sucediendo. Amén, Señor. Porque yo como madre, si mi hijo tiene necesidad, Santo. Tengo que ayudarle a cubrir esa amén, necesidad y darle. Así amén. Es nuestro Dios. Amén. No lo dejará ni lo desamparará. Ayúdalo, y Señor. Muchos son testigos que así. Amén. Así Dios le bendiga, querido hermano, querida amén. Hermana. Esta es la palabra. En castellano, claro. Amén. El que quiso comer, comió. Y amén. El que no quiso comer, bueno, salimos de nuestra responsabilidad. Amén, Señor. Como le digo, yo no fui a un seminario. Yo lo poquito que el Señor me da a mí, amén. Yo lo comparto con usted. Amén. Santo, para Dios, santo. Que ha hecho tanto bien a mi vida. Amén, Señor. Bendito Dios. A la edad de 16 años, Dios me unió con mi esposo. Amén, Señor. Y vamos a cumplir 47 años de matrimonio. Bendito Dios, Señor. Esos mismos 47 años, para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos en el camino. Amén. ¿Quién me apartará del amor de Dios? Yo creo que nadie. Y a usted también. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga, mis queridas hermanas. Dios las guarde. A todo, a todo, a todo. Orando mucho, hermano Dorcas. Pastores, predicadores. Amén, Señor. Orando mucho. Por los médicos que están en las clínicas, en los así hospitales. Es, Señor. Amén, Señor. Orando mucho por ellos. Sí, Señor. Porque ellos velan por salvar vida. Amén. Así es. Y amén. Se la juegan. Es su trabajo, es su profesión. Sí, Señor, cada día. Cuando me llaman por teléfono y me dicen, señora María Angélica Hernández, hay veces me digo yo, amén. Porque ya la lengua está acostumbrada con amén, mi hermano amén, tantos Señor. Años. Amén. Y se sonríen y me dicen, el diagnóstico de don Juan está bien, está progresando, don Juan está muy bien, pero lo vamos a mandarlo súper bien. Bendito Dios. Estamos haciendo todo lo que realmente él estaba esperando por tiempo amén. Y no lo llamaban. Amén, Señor. ¿Quién lo hace eso? Solo Dios amén. Lo pudo hacer, solo Dios amén, tiene Señor. El poder. Él. Amén, Señor. Ah, qué lindo. Porque Él sin su voluntad, hermano, amén. Nada se puede hacer. Amén. Sí, Señor. Y eso, hermano, me trae mucha alegría. Bendito Dios, Señor. Qué lindo es nuestro Padre. Amén. Qué Señor. Lindo es Jehová. Amén. Que de allá viene el socorro cuando estamos angustiados. Él sí, lo levanta. Señor. Bendito, bendito Dios. ¿Qué más puedo decir, querida hermana? Bendito. A mis queridos hijos que estarán mirando, amén. Viendo. Ellos son responsables. Amén. Así Señor. Es, amén. Porque los nueve nacieron dentro del Evangelio. Amén, Señor. No es fácil, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Así para es, Dios, Señor. Que ha hecho tanto bien a mi vida, amén. Sea toda alabanza, toda honra y toda gloria. Amén. Pero voy a despedirme con un corito. Bendito amén. Dios. Amén. No sé cantar tan bonito, pues, mi hermana.
hermano, pero sale, no importa. Ayúdese, yo digo, Señor, es para usted y lo hago con todo. Gloria a Dios. Amén, sí, Señor, bendito Dios. Dios las bendiga. Amén. Dios las guarde y bendiga toda la creación. Amén, de Dios. Señor. Orando por las cárceles, por los ancianos, amén, por la viuda, amén, por el huérfano, sí, por aquellos jóvenes que están en, amén, las calles, amén, Señor, tomada su mente por Satanás. Ay, y ellos, Dios, no saben lo que hacen. Bendito. Pero cuando Satanás se metió y quiso que hiciera lo que les dijo, ayúdame, viene el arrepentimiento. Amén. Oremos, así por es, ellos, amén, que Dios, amén, tenga misericordia, amén, y mande sus ángeles, ponga cercado y cobertura a su alrededor. Amén, Dios, Señor, le bendiga. Voy a cantar un corito, mi hermano. Ayude a su hija, que me encanta mucho. El corito ahí, clamando al Señor, amén, pero no se me la va a ganar. Señor, bendito Dios, ayude a su hija, Señor. Ese corito lindo que dice, Señor de los cielos, bendito Dios, clamando al Señor, ayude, porque usted hija, sabe, Señor, que aquí hay guerra, no se, amén, ve, pero se siente. Así es, Señor, amén. Sufre agonía el Señor del universo. Amén. ¿Cree usted que el Señor sufrió agonía? Sí, mi hermano. Sufrió agonía. Cuando dio su vida por usted y por mí y por toda esta humanidad. Cuando aquella mujer lloraba y él le dijo, mujer, ya no llores más por mí, llorar por vuestro, sí. Orar por ellos. Sufre agonía el Señor del universo, cuando el traidor le entregaba con un beso, Rey de gloria, siendo azotado por los hombres aquellos, mirando al cielo, perdón, pues Dios por ello. Sueño, yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi gloria. Amén, así es, Señor. Cometimos pecado, le echamos la culpa al otro, mi hermana, y así no debe de ser, mi pecado, no culpar al otro, bendito el Rey que vive para siempre, aleluya, Rey de gloria, sí, Señor, a no ser verdadero, sincero, amado Dios, bendito sea su nombre, grande es su poder, al ver mi rostro, dice, y adoramos. Hay una obra del hombre y de su mano. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Alma agradecido. Yo vi que te azotaba y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo que yo pensaba era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Si el Rey de gloria el cielo no vive el que adoramos. Hay una obra del hombre que es humano. Si esa obra maravillosa, bendito es su nombre, aleluya. Bendito es su nombre, el Rey que vive para siempre, grande y poderoso para salvarnos. Así es, Señor, él sufrió, mi hermano. Pero bendito es su nombre. Lo que no lo sufrió nosotros, lo sufre nuestro Dios. Y corrí, Señor, a defenderte. El verdugo que yo pensaba era otro. Amén, Señor. Al ver su
Para
nuestra vida. No desaparecemos, pero vamos a ganar esa morada preciosa. Si no nos quedamos ni volvemos a una. Dios les bendiga. Me despido con tres glorias al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Me canto un poquito afónica, pero lo he hecho para el pueblo. Ay, bueno, Dios les bendiga a mis hermanos, qué hermosa alabanza que el Señor este día de hoy tenía para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes, que la palabra del Señor este día de hoy ha llegado a sus corazones, mi hermano. Amén. Y que esta palabra pueda ser vida en cada corazón. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. Se lo han pasado hartos mensajes, pero vamos a dar los mensajes que podemos ir dando. Nuestro hermano Luis Díaz dice: gracias por llenar mi corazón de tu linda palabra. Bendiciones desde Rancagua. Nuestro hermano Ramón de Rancagua. La hermana Mónica. Allá en Rancagua está nuestro hermano Ramón. Dios bendiga a nuestro hermano Ramón junto a su esposa. Nuestro hermano Manuel Quiroz también. Dios le bendiga. Nuestra pastora Patricia, servidora de Cristo, que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente, esposa de nuestro pastor Antonio Mella, Dios le bendiga grandemente. Nuestra hermana Hilda Oria, qué hermosa palabra, dice nuestra hermana Hilda, Dios le bendiga. Nuestro hermano Luis confirma, nuestra hermana Beatriz, Dios bendiga a nuestra hermana Beatriz, dice, amén, mi pastorita María, así es, mi Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Andrea, también, que dice, gracias mi Señor por su palabra. Nuestra hermana Beatriz, nuestro hermano Carlos Lobo, también de Calama. Nuestra hermana Verónica dice, qué bonita enseñanza, pastora, que nuestro Señor Jesucristo le guarde y bendiga. Amén. Nuestra hermana Beatriz dice, cuando estuvo crucificado, ahí estuvo mi agonía. Miren, hermana Beatriz, Dios bendiga a nuestra hermana Beatriz. Así es, amén. Nuestra hermana Patricia Fernández, allá también, Dios le bendiga a nuestro hermano Samuel Vázquez, dice, lindo mensaje, mi pastorita. Nuestra pastora Patricia también manda un sticker. Nuestro hermano Marco Astudillo dice, hermosa de Dios que llena mi vida. Amén. Gloria, nuestra hermana Juana Opaso, gloria a Dios. Nuestra hermana Hilda confirma. Nuestra hermana Hilda, gloria a Dios. Nuestro hermano Carlos Lobo confirma. Gloria a Dios para nuestro siempre, hermano Manuel. Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay hartas confirmaciones de nuestros hermanos. Nuestra hermana Jessica Flores, santo, santo es el Señor, dice nuestra hermana Jessica Flores. Nuestra hermana Andrea, bendito es su nombre, mi Señor. Dios bendiga a mis hermanos. Nuestra hermana Juana Opaso dice que hermoso como se siente la presencia del Señor en ese lugar. Me entró un calor en mi cuerpo. Gloria a Dios para siempre. Imagínense, mi hermano de allá de Calama, donde están mandando este mensaje, aquí, más de 2.000 kilómetros de distancia, pero el Espíritu Santo es el mismo. Así que, qué maravilloso el poder de Dios, mis hermanos. Cómo se siente su presencia. Nuestro hermano Carlos dice, gloria a Dios para siempre. Nuestro hermano Carlos Lobo. Nuestra hermana Cristina Oristegui dice, hola, mis amados. El Señor les bendiga acá. Estamos escuchando a mi esposo. Dios les bendiga a nuestra pastora. Saluda a nuestro pastor Juan, hermano Elías, su esposita. Hermanos, palabra, nuestro Señor Jesucristo es fiel y aleluya. Amén. Hermanito, mi oración por mis hijos y familia, nuestra hermana Patricia. Amén, mi hermana Patricia. Amén. Vamos a estar orando. Ahora en un ratito vamos a pedirle al Señor que vaya por todas las peticiones. Amén. Nuestra hermana María Arzola dice que bonito recuerdo, mi corazón se goza al ver a mi sierva y a mi hermanita Marta. Dios le bendiga, hermana María Arzola, esposa del hermano Yarse. Dios le bendiga a nuestra hermana María Arzola, que está allá en Temuco, está nuestra hermana Jessica también confirmando, nuestra hermana Andrea, nuestro hermano Luis, nuestro hermano Carlos Lobo, nuestra hermana, oh, aleluya, mi alma te alaba, Señor, dice nuestra hermana Jessica, nuestra hermana Verónica de Calama, dicen amén, amén, así es mi Señor, Jesucristo, amén, nuestro hermano Manuel Quiró, amén, amén, gloria a Dios, nuestra hermana Patricia Fernando Paso dice, mi pastora, todo lo dejo en manos de mi Señor para ir a su iglesia a contar mi testimonio que Él me restauró, amén, las cuento con las... Sí, Señor. Amén, les cuento que con la plata de la FP compré una Biblia, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Eso es lindo, Señor, amén. Gloria a Dios. Compré unas Biblias de estudio y les regalé a mi madre, que la amo, y a mi hermana igual, que la amo, y voy a tener un banjo. Amén, amén, les cuento porque estoy gozosa. Nuestra hermana Patricia Fernández de Calama, la que está hospitalizada. Bendito Dios. Ha estado más de un mes.
Así que Dios le bendiga y va a venir. Pues bien, pues aquí tenemos casa, mi hermana. Tenemos donde pueden venir todos los que quieran de Calama. Así que aquí los hermanos son bien amorosos, todos los hermanos acá. Así que vengan todos los que quieran de Calama. ¿No? Hermana Verónica también, hermano Rodrigo, hermana Carlos Lobo, hermana Juana, hermana Paula. Todos bienvenidos acá a Santiago, que aquí los recibimos para poder disfrutar de la presencia de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Margarita Rivera. Dice que lindo el mensaje que predicó la pastora. El Señor le bendiga a nuestra hermana Margarita Rivera, la hermana del hermano Kramer. Amén. Dios le bendiga, hermana Margarita Rivera. Siempre está conectada en los programas nuestra hermana junto a su esposo, su familia. Qué gozo siento en mi corazón y me llena de bendiciones. Aleluya. Señor, dice nuestra hermana Jessica Flores. Nuestra hermana Inés Álvarez, hermosa palabra, hermosas alabanzas. Nuestra hermana Paula también confirma. Nuestra hermana Jessica y nuestra hermana Juana confirma. Dios bendiga, mis hermanos. Vamos a orar por los enfermos. Nuestro hermano Samuel Vázquez también dice, lindo mensaje, mi pastorita. Aquí tengo más mensajes, más saludos. Ayúdalo, Señor. Bendiga. Vamos a orar por las peticiones, mi hermano. Usted que tiene peticiones en su hogar. Sí, amén. Toda su fe. Pueda también estar clamando allí donde está en su hogar. Y vamos a pedir a nuestra hermana Marta que pueda orar por los enfermos este día de hoy. Así que usted, mi hermano, que tiene peticiones de oración de enfermos, ponga la fe en Cristo, que Cristo va a hacer la obra en este día de hoy. Amén, mi hermana Marta. Ore por los enfermos. Amén. Mi buen Padre del cielo, delante de tu presencia, Padre del Señor. En primer, Señor, lugar, Padre mío, la de mis labios, Padre mío, Señor, en esta hora, Padre mío, mi mano, mi Cristo amado, de la gloria, Señor, de los cielos, Padre eterno, Señor, en esta hora, en primer lugar, Padre, usted vaya a visitar a nuestro siervo, Padre mío, Señor de los cielos, usted vaya lavándolo, Padre mío, Señor, de la mollerita hasta la planta, de los pies, Padre mío, Señor, de los cielos. Cuando el doctor pase, Padre mío, Señor, que esté hoy día y mañana mucho más mejor, Padre mío, porque nosotros confiamos que usted es el doctor de los doctores, el rey de reyes, Padre eterno, sin su voluntad nada se hace, Cristo amado, Señor de los cielos. Padre mío, todos sus hermanos que han pedido la oración por sanidad, Padre mío, solamente a ellos les queda, Señor, tener fe, Padre eterno de los cielos, porque en este momento estamos viviendo por fe, mi Cristo amado de la gloria, Padre eterno, sea usted ungiendo cada uno de ellos, Padre mío, usted conoce cada persona, Padre mío, Señor de los cielos. Donde se encuentra, Señor. Padre mío, gracias, porque el Espíritu Santo llega a todas Señor. Partes, Padre amén, mío, amén, Señor. Bendito Dios en esta hora, Cristo gracias, amado. Jesús. Usted sea ungiéndolo, sí, Padre sí, mío, amén. Señor. A cada gloria uno a de ellos, mi Cristo amado amén. De la gloria, sí, Padre Señor. Eterno, porque usted es el doctor de los sí, doctores, Señor. Padre amén. Mío, sí, Señor. Y tenemos fe, esperanza y confianza, Señor. Usted hará la obra en este momento, mi Cristo amado de la gloria, porque usted, Señor, tiene el poder, mi Cristo amado. Oh, bendito Jehová, Padre mío. En esta hora le pedimos, mi Cristo amado de la gloria, Padre mío, una mirada de amor, de misericordia a todos los enfermos, Padre mío, Señor, a los que los conocen, a los que no los conocen, Padre mío, también, que alcance su misericordia hacia ellos, Padre eterno de los cielos, Padre mío, Señor, usted todo lo hace, Padre mío, cuando le pedimos con amor y con fe, Padre mío, Señor. Si tengo gracias, esa fe femenina, Padre mío, Dios, Señor, yo sé que en este momento usted está haciendo sanidades, sí, señor, Padre mío, Dios, Padre mío, esa es mi sí, fe, señor, esa es mi confianza, ay, Padre, Padre mío, Dios, Señor, Dios, porque yo sé que usted es el doctor, nombre, Padre mío, amén. Sin usted ni una hoja se mueve, mi Cristo sí, amado sí, de la señor, gloria, amén, Padre amén. Eterno, en esta hora señor. Le pedimos, Señor, sí, señor, que vaya a cada hospital, sí, Padre señor, mío, donde están entubados, sí, Padre mío, donde están, Señor, convenientes. A morirse, mi Cristo, así pero usted sí, no ha hecho la última palabra, amén, porque amén, usted que da, Padre amén, mío, la última vida, palabra, señor, Cristo amén, amado, sí, y yo confío, Señor, sí, en usted, tengo esa fe, gloria esa esperanza, Dios, Padre amén. Mío, que sus hijos se van a levantar, amén, mi Cristo amado amén, de la gloria, amén, para amén, que ellos sí, puedan señor, predicar, Padre gloria, mío, Dios, que gloria, estuvieron ahí, gloria, pero de ahí usted sí, los levantó, sí, para que ellos puedan tener un testimonio, mi Cristo amado de la gloria, Padre eterno, Señor, en esta hora, Padre.
Padre mío, amén, amén. Los que pidieron esa oración, amén, que puedan doblar sus rodillas, amén, y puedan clamar a usted, sí, mi Cristo amado, amén, pero con fe, sí, Señor, porque amén, sin fe nada amén, se hace, amén, mi Cristo amado de la gloria, amén, Padre mío, Señor, amén, este urgimiento, Padre mío, que llegue a todos los hogares de tus hijas, a los hogares de tus hijos, Padre mío, Señor, a los que estuvieron escuchando palabras en este momento, mi Cristo amado, sea usted tocando cada corazón, Padre mío, a los que son inconversos, mi Cristo amado de la gloria, Padre eterno, Señor, usted puede hacer la obra, mi Cristo amado de la gloria, oh bendito Jehová, Padre mío, Señor de los cielos, en esta hora siento que me quema el Espíritu Santo, Padre mío, oh Rey de la gloria, porque sé que usted está haciendo sanidad en este momento, oh Rey de la gloria, yo sé que usted tiene ese poder, Padre eterno, oh bendito Rey de la gloria, gracias Señor por su inmenso amor, por su inmensa misericordia, mi Cristo amado, usted Señor ha hecho lo que tiene que hacer, Padre mío, Señor, en esta hora. Padre mío, Señor de los cielos, sí, yo sé que sus hijos se van a restaurar, sí, Padre mío, yo sé que usted va a tener esa misericordia, Padre mío, cada uno de ellos se va a restaurar, para que den un testimonio, Padre mío, que usted hasta ahí los llevó, Padre mío, Señor, para que ellos puedan tener un testimonio, Cristo amado de la gloria, ahora, Padre, todo esto se lo entrego en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria, gloria a Dios, Dios, gloria a Dios, Dios, gloria a Dios para siempre. Dios bendiga, gracias, Señor, bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, que este día de hoy ha puesto la fe, amén, Señor, en que Dios ha obrado a través de la sanidad. Amén, mi hermana, Señor, Silvia, Señor, de Calama, bendiga. Dios te bendiga, mi hermana. Sabemos que estás pasando por un proceso, ayúdala, difícil, pero este ungimiento, mi hermana, ha sido también allí para por amén, fe, y cree que Dios te ha sanado en este instante. Amén, porque así sea, Padre mío. Amén. Todo lo que Dios hace, mi hermana, nosotros tenemos que tener la fe y la certeza. Amén. De que Dios está haciendo la obra. Dios, amén, bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, que este día de hoy está conectado. Amén. Hay hartos saludos, a lo mejor se han pasado hartos saludos. Nuestra hermana Francisca Ayllapan dice, así es, Padre Santo. Gloria. Nuestro hermano Carlos Lobo dice, ayúdame, Señor, amén. Hay hartos saludos, mi hermano. Oh, aleluya, mi alma te alaba, dice nuestra hermana Jessica. Nuestra hermana Verónica Abadía dice, amén, amén, así es, mi Señor Jesucristo. Nuestro bendito es su nombre, Rey de gloria, mi Señor. Nuestra hermana Jessica dice que gozo siento, sí, en mi corazón, y me llena de bendición, aleluya, sí, Señor, amén, mi Señor, hermana Jessica, Dios le bendiga. Hermosa palabra, dice nuestra hermana Inés Álvarez, Señor, y hermosas alabanzas. Dios bendiga, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Nuestro hermano Carlos Lobo dice, ahí estaremos, hermanos, aleluya, gloria a Dios, amén. Será bienvenido, mi hermano Carlos Lobo, aquí, amén, a nuestro hogar, amén, para que podamos, sí, juntarnos, sí, todos a reunirlo y, amén, bendecir el nombre del Señor. Así que vamos, amén, a poner, vamos ahí conversando para poder poner una fecha, amén, y podamos reunirlo. Nuestro hermano también, Rodrigo de Cisterna de Calama, también dicen, amén, de allá somos. Dios le bendiga, hermano Rodrigo, también bienvenido a nuestro hogar serán también. Tenemos un hogar bien grande, así que caemos harto aquí dentro de este hogar, así que Dios les bendiga y sean bienvenidos, mis hermanos, amén, que quieran, Señor, compartir. Nuestra hermana Andrea también Gutiérrez dice oración por mi hermano. A mí, mi hermana también ha sido. Amén. Y tómese de esa palabra, que Dios ha obrado este día de hoy a través de la, amén, sanidad, amén, gloria a Dios, en cada uno de ustedes. Nuestra hermana Victoria Castillo Faría, Dios le bendiga. A nuestra hermana Victoria, Vicky. Amén. Dios le bendiga, gloria, la hija de nuestra hermana Marta, que también, amén, manda aquí un corazoncito, saludando también. Aquí a nuestra amada hermana Marta, Dios le bendiga grandemente, gloria, hermana Vicky. Nuestra hermana Beatriz Cáceres dice, y mi hermanita Lorena, mi hermanito Elías, saluditos, disculpe mi patudez, que no haya saludado antes de sentarme en alimentación, disculpe. Dios bendiga a nuestra hermana Beatriz, hermosa alimento y día que nos ha dado el Señor a nuestra vida, así que Dios les bendiga. A cada uno de ustedes, mis hermanos, ahí confirmando cada uno de ustedes la palabra del Señor, hay hartas, hartas confirmaciones. Nuestro hermano Marco Astudillo dice, hermano Elías, invitamos a nuestros hermanos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Ministerio Apostólico Pentecostal de Cristo. También, mi hermano Marco, gloria, tenemos una página en YouTube, un canal de YouTube, el Ministerio Apostólico Pentecostal de Cristo. Ahí están todas las predicaciones, todas las alabanzas. Tenemos servicio en vivo
de cuando teníamos los servicios en la iglesia, así que hay mucha bendición allí, mucho material para poder gozarse y poder también ver palabra del Señor. Este día de hoy, Dios ha bendecido a nuestra amada pastora para que pueda entregar el mensaje del día de hoy. Y junto con ella, nuestra hermana Marta han estado compartiendo con nosotros. Mañana, mis hermanos, tenemos clase de Dorcas. Nuestra hermana Lorena Vallejo también va a estar en este lugar con nosotros compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. A las 7:30 de la tarde estaremos dándole comienzo a las Dorcas en este lugar para que ustedes puedan también compartir con nosotros ese poderoso mensaje de la palabra del Señor. Nosotros nuevamente el miércoles pasamos a las 8 de la tarde a comenzar el servicio también para poder seguir predicando la palabra del Señor. Ahora viene nuestro pastor Gustavo, que son las 8:30. Sea usted también conectándose con nuestro pastor Gustavo y así Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Dios bendiga a nuestro hermano Marco, anoche también ha tenido un servicio precioso. Y el martes nuevamente también está nuestro hermano Marco a las 7 de la tarde y nuestro pastor Gustavo a las 8:30 el martes. Y mañana nuestra hermana Lorena con la clase de Dorcas en este lugar. Dios les bendiga grandemente. Y ahora lo despedimos porque viene nuestro pastor Gustavo dándole tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Ministerio Apostólico Pentecostal de Cristo, dirigido por nuestro pastor Juan Acosta, nuestra pastora María Hernández, que se encuentra en Pirámide 1111, comuna de Padre Hurtado, Santa Rosa de Llena. Nuestra hermana Cristina dice, hola mis hermanos y hermanos, hasta los saludos dados. Dios les bendiga grandemente mis hermanos y nos encontramos en un ratito más para poder compartir con nuestro pastor Gustavo la palabra del Señor. Amén. Nuestra hermana Eliana Mondaca, uno de los últimos saludos. Saludo a la pastora y mi hermanita, colega, que Dios le bendiga. Y voy a repetir el video para leer la palabra. Dice la hermana Eliana Mondaca, que también trabaja en la feria con usted. Le manda saludos a la hermana Marta también. La hermana María Arzola también le manda saludos a la hermana Marta. Nuestra hermana Patricia Fernando Paso dice, me gustaría casarme en su iglesia. Ah, gloria a Dios. Dice, me gustaría casarme en su iglesia, mi hermanito. Amén, amén. Amén, pues mi hermana, preparemos el matrimonio. Y aquí usted sabe que aquí nosotros estamos, pero felices que se puedan casar. Y nosotros acá, aquí, tenemos hasta el auto para poder salir a pasear a los novios. Así que Dios les bendiga grandemente. Y sería una gran bendición para ustedes de parte del Señor. Dios les bendiga. Nuestro hermano Carlos Lobo dice, así será, mi amorcito. También le responde el hermano Carlos Lobo, amén. Estamos entonces con el casamiento. Dios les bendiga. Llegando el pastor de donde está en el hospital, va a llegar el pastor Juan Acosta 2.0. Va a llegar, así que ahí vamos al tiro a planificar el matrimonio. Dios les bendiga grandemente. Y nos encontramos el miércoles nuevamente nosotros para la gloria del Señor. Y ahora viene nuestro pastor Gustavo y mañana las Dorcas a las 7:30. Dios les bendiga grandemente. Amén.